Ya, si nos puedes reiterar, por favor, ¿cuántos años es lo que está cumpliendo la fraternidad? 17 años, Ya. prácticamente, con este año ya cumple sus 17 años. Justamente, como le decía, es 14 de marzo su aniversario y cumplimos los 17 años. ¿Nos puedes reiterar, por favor, nuevamente estamos con unos problemitas técnicos en lo que es el audio, un poquito de lo que ha sido la reseña, por favor? Nos dice 17 años, más o menos, ¿cuántos fraternos contaba esa época y de cómo es que inicia, tal vez en un grupo, en un compartimiento, una confraternización, de cómo es que inicia esta linda fraternidad? Bueno, nosotros participamos en una X fraternidad, ¿Ya? en el cual tuvimos conflictos con los tres pasantes que eran residentes en ese entonces. Estamos hablando de Richard Carvajal, Pacífico Calle, Jaime Suilca, y en el cual algunos de los fundadores que somos nosotros también éramos parientes de ellos. En sí lo han descendido de ser pasante a ellos. La causa ha sido eso para podernos fundar la fraternidad. En sí, la fraternidad se ha fundado a la cabeza de mi persona, Walter Chipana, Octavio Condori. Hemos tenido que invitar a otros fundadores más. Así nació la fraternidad en un salón que se llama Occidental, en el Puente Topacio. Ahí es donde que nació, primeramente con Chutas. Ah, qué lindo. Luego nos animamos a fundar una morenada, en el cual fuimos aceptados en abril 27, 2000, año 2006. Y es por esa razón que cumplimos 17 años de vida. Muchas gracias, compadre. Y bueno, aquí también nos encontramos con uno de los fundadores, acompañado siempre del Tatita del Gran Poder, aquí en la linda imagen que tienen en la sede de la Fraternidad Señorial Illimani. Y por favor, compadre, ¿cuál es su nombre? Y bueno, muchas gracias por el recibimiento. Aquí estamos con Hablemos de Folclore. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y por participar con nosotros acá y estar en nuestra reunión, acompañando a nuestros pasantes de este año, a don Richard Carvajal y doña Fabiola. Agradecerles por la cobertura. Señorial Illimani es una institución con bastante trayectoria, con fundadores con mucha trayectoria también, que han hecho bastante folclore en toda su trayectoria en la vida de ellos. Entonces, esta fraternidad ha hecho bastante actividad, ha generado bastante expectativa. El año 2006 que nos fundamos, ganamos el Gran Poder, pero como éramos nuevos, solamente nos dieron un reconocimiento. Oficialmente no fuimos ganadores. Premiaron a otra fraternidad. Sin embargo, el 2007 nuevamente participando y ya ganamos ya legalmente, podríamos decir. 2007 fue nuestro primer triunfo en Gran Poder. Posteriormente, el 2011 volvimos a ganar. El 2019 volvimos a ganar. La fraternidad llegó casi a 2.000 componentes en sus tiempos de más grandes. Bueno, ha pasado tantos años, el año 2022 todos han sido ganadores, podríamos decir que 4 años hemos sido ganadores del Gran Poder. Ahí están los premios, que es una maravilla compartir con los amigos, los compadres. Señorial Illimani es una familia unida, somos amigos, somos compadres, nos hemos dedicado al blanco y al amarillo con todo cariño. Y estamos aquí pues invitando a todos que sean parte de la señorial, que este año nos acompañen, que acompañen a nuestros pasantes. Esa es la señorial Illimani. ¿Y qué más le puedo decir? La fraternidad como tal tiene su sede, hemos creado una institución con diferentes estatus de la fraternidad, tenemos un directorio que hace una actividad. Entonces, es una institución inclusive con registro de nombre en SENAPI. Muchas gracias, compadre. Y bueno, aquí también nos está escribiendo nuestro querido amigo Rubén Claros.
que nos dices, bueno, les dice, ¿no? A la fraternidad, saludos a los compadres fundadores de la señorial Illimani, su trayectoria y aporte cultural es grande para el gran poder. Su película es un gran legado. Y bueno, aquí también nos encontramos con don Wilfredo Adubiges, y que nos va a seguir hablando, ¿no?, acerca de lo que es la trayectoria de la señorial Illimani. Gracias, Amandita, por la visita a nuestra sede. Feliz de poder compartir con parte de los fundadores, pero con esencia de fundadores, porque ellos son los que han dado el inicio para esta creación de esta nueva fraternidad. Yo los llamo, y la Cámara de Diputados el año 2009 nos condecoraron con el nombre de gestores culturales, y ese título lo llevan nuestros fundadores, llevan los que han recibido ese reconocimiento. Y como gestores culturales, tú sabes, Amandita, que aquí gestamos eso. Este año va a ser el segundo año en la cual se va a desprender ese título que tiene nuestra festividad, Santísima Trinidad, Señor Jesús de Gran Poder, como patrimonio cultural e intangible de la humanidad. En ese sentido, nosotros como fraternidad vamos a mantener lo que reza y dice lo que es el aspecto cultural. Vamos a mantener a la Chola viva como identidad, no como disfraz, ojo. No, a veces también ya se está desvirtuando o quieren desvirtuar por el tema de la moda, del fashion. No, nosotros vamos a mantener lo que es identidad, tanto en los morenos como en nuestras cholitas, en nuestras damas, y en los bloques especiales que van a llevar de diferentes años la vestimenta de la chola paseña antigua, que se conoce ahora, ¿no? Entonces, nosotros como fraternidad queremos coadyuvar a lo que es el patrimonio, manteniendo, salvaguardando lo que es el vestuario, tanto en damas y señoras de la danza del moreno, como también en la música. Tú sabes, Amandita, que la fraternidad, desde que hemos iniciado este periplo tan lindo, tan bello, donde la expresión del alma de cada uno de nosotros se refleja en la danza, como está en la música. Es por eso que desde el año 2006 hasta la actualidad debemos tener un centenar ya de aporte musical a lo que es en el tema de la música. Disculpen que sea reiterativo, ¿no? Pero estamos ahí con el aporte, gracias a nuestros extos pasantes, gracias a nuestros fundadores que han tenido esa misión de hacer conocer nuestra danza al mundo, porque gracias a esta fraternidad, el año 2007, inmediatamente cuando al primer año de danzar, ya teníamos en Roma, en Valencia, en Barcelona, nuestras primeras filiales. Excelente. En el exterior. Acá tenemos en Villa Fátima, en Obrajes, en Cotacota, y a nivel nacional estamos con, ¿cómo se llama? Santa Cruz, una gran filial, Yacuiba, Sucre. Entonces, estamos marcando, y esa misión que han tenido nuestros fundadores, y es sobre todo la visión que han dado, es para que nuestra danza salga de nuestras fronteras. Y por eso nos sentimos halagados en esta fraternidad. Y por eso es que también, queridos compadres, queremos invitarles a ser parte de esta nueva versión de lo que va a ser la fastosa y majestuosa entrada al Señor Jesús de Gran Poder. Y nosotros, como miembros del directorio, les y las invitamos a que sean parte y puedan venir a inscribirse, y el día 28 de mayo, pues estaremos haciendo nuestra promesa de fe y devoción a nuestro Señor Jesús de Gran Poder, que va a ser mediante oración. Y quiero aprovechar, y discúlpeme el término, para invitarles el día martes a partir de las 5:30 vamos a hacer el cambio de manto a nuestro Señor, y a las 7 de la tarde-noche vamos a ofrecer una misa de salud para todos nuestros fraternos, con esa humildad y expresando siempre la fe que tiene la señora Illimani, es nuestro Señor que es de gran poder, y por supuesto también poniendo de manifiesto lo que es la parte cultural mediante el folclore. Amandita, muchísimas gracias. A usted, don Wilfredo, y bueno, aquí también
estamos con un integrante de lo que es el directorio. Hagamos la invitación, por favor, para que todos sean partícipes de esta fraternidad, como es la señora Lilimani, y algo más que acotar, tal vez, dentro de la trayectoria de la fraternidad. Te agradezco, Amandita, que estés aquí. Mi nombre es Gustavo Jiménez, soy parte del directorio de la gestión 2023-2024. Ya han hablado casi todo lo que es de la señora Lilimani, pero me gustaría acotar algunas cosas, que quizás la mente es esto frágil y se nos va. Desde que se ha creado la señora Lilimani ha cumplido 17 años, ya lo dijeron, y este año la Cámara de Diputados nos ha dado un reconocimiento, justamente su cumpleaños, el 14 de marzo. Yo les digo bien claramente que ha sido bien merecido este reconocimiento, porque los 17 años, si tú en algún momento puedes hacer esto, cámara, a esta nuestra sede, vas a ver que no solamente hemos participado a nivel folclórico, sino también hemos participado a nivel cultural. Y todos esos reconocimientos que tenemos acá en nuestra sede, que están colocados, van a dar fe de lo que estoy hablando. La señora Lilimani no solamente es amarillo y blanco, es una gran familia, ya lo dijo uno de los fundadores, de que es una gran familia. Y nosotros estamos felices y realmente bailamos con fe y devoción. Por eso es que también lo tenemos en nuestra sede, al Señor Jesús del Gran Poder. Además, hay que reconocer que 12 años ha estado el preste mayor con nosotros, con la señoría Lilimani, 12 años. Nunca ninguna fraternidad lo ha tenido al Señor Jesús del Gran Poder tan cerca y bendiciendo a nuestra fraternidad. Este año, gracias a Dios, estamos nuevamente pidiendo a nuestros fraternos que confíen en lo que es la señora Lilimani. Sabemos que somos muchos, y es por eso que queremos que nuestra familia no solamente vuelva a ser la misma, sino que crezca. Nuevamente nuestra invitación, ya lo han dicho los fraternos, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho los fundadores, también los van a decir los pasantes. Esta fraternidad, una familia, y esta familia no tiene que perderse. Ahora nuevamente, compadres, les estoy pidiendo, por favor, estamos pidiendo que se inscriban, no para forzarlos, sino simplemente para que sepamos que nuestra familia es unida, y este año va a estar, como siempre se ha presentado la señora Lilimani, en la fastuosa entrada del Señor del Gran Poder, para que demostremos nuevamente, eso es lo que dijo el compadre fundador, son 4 veces y estamos llegando creo que a la 5ª vez, ojalá que esta sea la 6ª vez, y el agradecimiento nuevamente, Amandita, por tu presencia aquí, y si en algún momento tú haces un poquito cámara, vas a ver todos los reconocimientos que están acá, no solamente las fotos de los fundadores y pasantes, sino también hay todos los certificados que todas las instituciones nos han dado. Pero gracias por estar aquí, y nuevamente gracias por acompañarnos, porque esta es tu familia, y a partir de ahora te invitamos para que no nos faltes y estés con nosotros acompañando, no solamente a nivel de que nos hagas una entrevista, sino que también participes y sepas lo que es el cariño de la señora Lilimani. Gracias, Anita. Muchas gracias a ustedes por el recibimiento, a mi persona, Amanda Garzón, y bueno, lo que es la página Hablemos de Folclore. Y aquí podemos observar, ¿no? Ya los sombreros, la tela, todo listo, y nos encontramos con los pasantes 2023 ya recibiendo lo que es, ¿no? Lo que ya inscribiendo, comadrita. Así compadre, es, querida comadre. Sí, ya estamos inscribiendo, estamos ya full con los últimos preparativos. Ya estamos ultimando detalles para lo que se nos viene, lo que es la promesa, querida comadre. Realmente muy agradecidas porque ustedes han acompañado toda esta gestión que realmente se nos ha venido así de volando. Y bueno, lo mismo va a pasar, ¿no, comadrita? Queremos hacer esta invitación extensiva a todos los compadres, comadres, amigos, amigas que nos han acompañado a lo largo de este, en los ensayos, en la recepción, veladas, en las romerías que hemos tenido en ese camino de peregrinación que hemos hecho en toda esta gestión, querida comadre. Muy agradecida, que realmente Dios los bendiga, que el Tata bendiga sobremanera en sus hogares, en sus trabajos. Y bueno, nuevamente hacerles la invitación, comadritas, que vengan a inscribirse, ¿no? Aquí en las oficinas, en la señorial, que la fraternidad no es solamente una fraternidad, es una familia.
en la cual nos sentimos muy felices, los compadres se sienten muy contentos, realmente queremos que esta gestión sea un recuerdo con mucho cariño, preparada por mi esposo, por mi persona, querida comadre. ¿De qué hora a qué hora los encontramos aquí en las oficinas y en qué lugar estamos? Lo que es la sede de la Fraternidad Señorial de Lima. Estamos ubicados acá en la calle José María Chá, estamos entre la Baptista y la calle Juan Granier. Estamos en la casa de lo que es el local latino, ¿ya? En el mezanín, el primer piso, número 877, comadrita. Entonces los invitamos. ¿De qué hora, qué hora? Estamos desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche, estamos, compadritos. Entonces los vamos a esperar en ese horario con mucho cariño. Bienvenidos sean. Y los compadres que se han perdido, nuevamente están reapareciendo. Muchas gracias, compadre. Contagiemos a todos, ¿no? La alegría de ser nuevamente señorial Illimani, comadrita. Muchas gracias, comadrita Fabiola. Y bueno, también nos encontramos con el compadre Richard Carvajal. Hablemos un poquito de todos los ensayos, los grupos que, bueno, ustedes como pasantes 2023 trajeron para la fraternidad y como no, siempre primando la devoción a nuestro Señor Jesús del Gran Poder. Y también invitemos a todos los fraternos y no fraternos que quieren bailar morenada, y muchos preguntan en la página, ¿cómo hago para bailar? ¿Dónde tengo que ir? ¿O qué, a qué hora? ¿O de qué? ¿Cómo hago para encontrarlos si quiero bailar morenada, compadre? Toda esa información es lo que la gente quiere saber. Bueno, muchas gracias. Hablemos de folclore. Realmente, Amandita, muchas gracias por la entrevista, la oportunidad. Nos sentimos nosotros honrados de que tú estés acá. Y de verdad, nosotros somos la Junta, como nos denominamos, la Junta 2023, señorial de corazón, y de verdad lo hacemos de corazón, con devoción al Tatita primero y luego con ese cariño a nuestra fraternidad. En fin, mira, ha sido una linda gestión, yo te diría, en resumidas cuentas, porque realmente todo lo que el Tatita, como él quería, se ha realizado su la gestión esta de nuestra, ¿no? Todavía nos falta, todavía dos eventos mucho más importantes, son la preentrada y la entrada. Para lo cual, comadrita, como siempre, los invitamos a todos los compadres, a los amigos de colegio, amigos de universidad, a los familiares, bueno, a los que algún rato estuvieron en la señorial, vuelvan, compadritos, acá una vez más los recibimos con todo ese cariño, ¿no? Nosotros, después de haber sido los primeros pasantes de esta fraternidad en la fundación, el 2006, hemos vuelto a pasar, estamos volviendo a pasar nuestra fraternidad, por ese cariño a nuestra fraternidad. Los esperamos a todos ustedes con ese cariño, con ese corazón, con la alegría de siempre. Sí, si hablamos de grupos, ustedes han visitado muchos grupos que han gustado, grupos del momento, que han podido disfrutar nuestros fraternos. Ahí están pues las publicaciones en la página y otras páginas como la tuya. Nos hemos divertido, pucha, nos hemos inventado como pipocas, hemos bailado harto. Después de bailar nuestra danza que es la morenada, nos hemos venido a nuestro local, nos hemos divertido lo mucho y bueno, los grupos están ahí, han sido grupos del momento que nos han acompañado. Nosotros felices por eso, ¿no? Felices porque mucha gente nos acompaña y sabemos que muchos también nos van a acompañar, van a seguir todavía con nosotros, con nuestra fraternidad, el amarillo y blanco que tanto les encanta. Entonces, mira, son muchas cosas y la alegría para nosotros es muy, muy grande de haber pasado por una vez más por nuestra fraternidad, querida Amandita. Estimado compadre, hagamos la invitación nuevamente para que, bueno, sean partícipes de la fraternidad, dónde los encontramos, de qué hora a qué hora, y también reiterar qué día es la promesa al Señor Jesús del Gran Poder y qué día se va a realizar también lo que es la entrada. Muy bien, querida Amandita, como verás, acá estamos haciendo las inscripciones. Queremos reiterar que también los precios han sido los mismos del año pasado, no se ha incrementado, y a pesar de que hay un incremento total en el país a nivel de todas las actividades, los negocios se han incrementado, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos más, como les decíamos, por estar con nuestra gente, por la devoción al Tata, no se ha incrementado precios. Entonces, tienen muchos motivos bonitos para estar y continuar. La preentrada es 28 de
mayo, el día 26 y el día 27, dos días antes, vamos a estar repartiendo todo lo que es la indumentaria para este efecto, ¿no? Para el día de la preentrada. Posteriormente es nuestra gran entrada, el día 3 de junio, igualmente antes de ese día, el día 2, el día primero, es decir, vamos a estar entregando todo también lo que es el disfraz y demás indumentarias que son para los fraternos de nuestra querida señorial. Me olvidaba, algo es invitar a todas nuestras filiales alrededor del mundo. Sin embargo, estamos en nuestra filial de Santa Cruz con los que vamos a confraternizar. Un saludo para ellos, para los compadres. Van a estar presentes acá también ellos como un bloque importante de allá de nuestra querida ciudad de Santa Cruz. Entonces, como verán, un saludo a todas nuestras filiales, al Brasil, a Chile, a la Argentina, a los Estados Unidos, a Italia, a España. Queridos compadres que nos están viendo desde allá, un saludo de parte de mi esposa, la Junta 2023, Señorial de Corazón. Con mucho cariño para todos ustedes y por devoción al Teatita del Gran Poder, primero que nada. Muchas gracias, querida Amandita, estamos esperándolos. Vengan, compadres, estaremos acá prestos a atenderlos. Bueno, la invitación ya está hecha. No sé, la sede de la fraternidad, señorial Illimani, se encuentra aquí en la José María Chá, y aquí podemos observar, ya nos decían nuestros compadres, que podemos observar diferentes reconocimientos, los premios otorgados, y algo muy importante que resaltar de lo que es la fraternidad. Es una marca registrada dentro del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, que quiere decir que no cualquier fraternidad o fraternidad nueva la puede hacer uso de lo que es señorial Illimani. Y nos despedimos con la imagen al Señor Jesús del Gran Poder, reiterando la invitación. Las inscripciones están abiertas para poder participar de la fraternidad señorial Illimani. Muchas gracias, mi nombre es Amanda Garzón, y nos vemos en otra oportunidad, en otra transmisión. No, o sea, un ratito se ha cortado.